If someone says there need not be a candle, y si alguien dijera no hace falta una vela, he can still say yes. Se dirá también que sí. Then what happens? All persons feel happy with him. Dirá también que sí, que es verdad que no hace falta una vela. Because he apparently accepts every viewpoint. Entonces todo el mundo estará contento con él, porque aparentemente acepta todos los puntos de vista. So suppose you say something to me. Suponemos que me decís algo a mí. I do not agree with what you say. Que no estoy de acuerdo con lo que decís. There are two ways of presenting my disagreement. Hay dos maneras de expresar mi desacuerdo. One way is to say. Uno es decir. No, I don't agree with you. No, no estoy de acuerdo contigo. It doesn't look to be sensible. No me parece que sea una cosa sensata. That is one way of presenting. Esta es una manera de. The second way of presentation is. De hacerlo. La segunda manera es. Roman, I like your I understand what you say. Decir Juan Ramón, entiendo lo que está diciendo. But I think this is how I feel about it. Pero te voy a decir cómo me siento yo. Do you think there is some sense in what I say? ¿Crees que hay algo de sentido en lo que te estoy diciendo? When we approach in this second method, cuando nos acercamos de la segunda manera, the other man is willing to open himself and see if there is something more in what I said. La otra persona se abre naturalmente y está atenta a ver si hay algo de nuevo o más en lo que yo le estoy diciendo. When I say no, pero si le digo no estoy de acuerdo. The energy, the personality in him is closed. Su personalidad se cierra. He would not like to communicate. Y no querrá oír eso. Yes, the feeling is he disagrees with our view. Porque pensará, no está de acuerdo con mi punto de vista. Why should I agree with his view? Y porque yo estaba de acuerdo con eso. I will continue in my own way. Seguiré con mi manera. Let him realize that I am right. Y que ya se dará cuenta de que tengo razón. Like that he will grow strong with his viewpoint. De esta manera uno se volverá fuerte en sus ideas, en su punto de vista. In the field of healing, en el campo de la curación, there is no word as no. No existe la palabra no. There is always the use of yes. Se dice siempre sí. Even to say no, there is a way to say it through yes. Incluso para decir que no, hay una manera de decirla diciendo sí. Yes, it is like that. You have to work out. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que descubrirlo. Never disagree with others' viewpoint. De nunca estar en desacuerdo con los puntos de vista de otro. Never say immediately that I don't agree with you. Y nunca decir de golpe, de inmediato, no estoy de acuerdo. We should have the ability to receive what the other person said. Que tenemos que tener la capacidad de recibir lo que la otra persona nos dice. And ability to understand what he said. Y capacidad de entender lo que está diciendo. And also ability to understand why he is saying like that. Y también la capacidad de saber por qué lo está diciendo. If you try to see why he is saying like that before understanding what he said. Pero si antes de entender lo que dice intentamos concluimos el por qué lo dice. You may be jumping at the conclusions. Es fácil que estemos saltándonos la conclusión. So we should have the ability to wait and understand what the other man says. Tenemos que tener la capacidad de esperar para entender lo que la otra persona nos quiere decir. It is called hear completely. Es lo que se llama escuchar completamente. After hearing completely, una vez que hemos escuchado completamente, there is no urgency to speak out. No hay prisa por hablar. If there is the urgency in us to speak out, porque si así fuera, there is no assimilation of what is heard. Porque si tenemos prisa en hablar, no podemos asimilar lo que no acabamos de oír. Yes. If my sister says something, si mi hermano dice algo, I need not feel the urgency to reply. Si Lidia dice algo, yo no siento la necesidad de contestarla automáticamente. When I hear something from her, cuando hoy
I must be first attentive. Lo primero que tengo que hacer es estar atento a lo que me dice. How can you be attentive? ¿Cómo podemos estar atentos? Only when you look into the eyes of the person who is speaking. Solo cuando miramos a los ojos de la persona que está hablando. If I look everywhere, si miro a todos lados, or look to her hands, o miro a sus manos, or her watch, o a su reloj, or her shoes, o a sus zapatos, the listening will not be complete. La escucha no será completa. You can better close the eyes and hear what is said. Es mejor cerrar los ojos y oír lo que nos está diciendo. If you cannot look into the eyes. Si no somos capaces de mirar a los ojos. If you close your eyes and hear. Si cerramos los ojos al escuchar. The communication is from her speech to my ear. La comunicación se establece desde su boca a mi oído. If I also look into her eyes. Si miro también además en sus ojos. The communication is has two channels. La comunicación tiene dos canales. We can hear and also hear the person. Podemos oír y además podemos oír a la persona. It is the person speaking through the personality. Es la persona que habla a través de su personalidad. That is why the importance of being attentive while speaking. De ahí la importancia de estar atentos mientras otro habla. So you are attentive when hearing, you have to be attentive. Mientras escuchamos hemos de estar atentos. So that the communication happening through senses is not broken. Para que la comunicación que se está llevando a cabo a través de los sentidos no se rompa. When it is broken, you will have to say, I did not understand you. Porque cuando se rompe, tenemos que decir, no te he entendido. Sometimes you know when people speak. Sabes, a veces cuando la gente habla. You are not there, you are thinking of the sound on the other side. No estábamos presentes, estábamos pensando en otra cosa fuera. So we have not listened what the other person said. Entonces no hemos escuchado lo que la otra persona nos estaba diciendo. Suddenly the person says, how do you feel about what I said? Y de golpe la persona nos dice, ¿qué te parece lo que te acabo de decir? There is nothing to say. Y no sabemos qué responder. Because we have not heard. Porque no lo hemos oído. Because we are engaged with the sound on the other side. Porque estábamos distraídos con el sonido en el otro lado. So the attentiveness is very important when we hear. Estar atentos cuando oímos es muy importante. And then as you hear, you have to take it deep into your own being. Y también cuando escuchamos a keeping some tasty food in your mouth. Es como poner una comida muy gustosa en nuestra boca. We should allow it to go into the system and digest and get digested. Tenemos que darle la oportunidad de que entre al sistema y para ser digerida. Your immediate speaking out is a process of not digesting what is said. El hablar rápidamente después de haber oído algo indica que no hemos digerido todavía lo que acabamos de oír. It is called vomiting. Es lo que se llama vomitar. It is not digestion. No es digestión. That means we have not understood completely what the other man is saying. Quiere decir que no hemos entendido completamente lo que la otra persona estaba diciéndonos. So the hearing should be followed by understanding completely. El escuchar tiene que ser seguido de la comprensión total. And then comes the next step. Luego hay un paso más a continuación. Why is the other person is projecting? De por qué la otra persona está expresando un punto de vista particular, determinado. What is the purpose of a speech? ¿Cuál es la finalidad de lo que nos está diciendo? We can simultaneously do all the three. Podemos hacer las tres simultáneamente.
are people who speak with a sincere purpose. Hay gente que habla con un propósito sincero. There are people who speak to speak about them. Hay otros que hablan para hablar de ellos mismos. There are people who speak who have no purpose, they don't speak about them. It is just a very vague speech. Hay gente que habla por hablar, no tiene un propósito cuando habla, es una conversación ligera. So, in various layers speech exists. La conversación, el habla existe en varios niveles pues. So the person has to be listened. La persona ha de ser escuchada. And then we can understand what he or she is speaking. Para poder entender, sorry, ¿dónde está? What he is speaking. Para poder entender lo que está diciéndonos. And then you will have a totality of understanding. Y entonces tendremos la totalidad de la comprensión. Then you can see what is the ray he is or she is projecting. Y podremos observar y ver luego cuál es el rayo que él o ella, esa persona, está proyectando. So the projection of the personality by the others. La proyección de la personalidad por otros can be easily understood if we can wait to listen. Puede ser entendida fácilmente si tenemos la paciencia de esperar mientras escuchamos. If you are a secondary person, si somos una persona de segundo rayo, you can easily absorb what is said. Podemos absorber fácilmente lo que se está diciendo. Even if you belong to other rays like third ray, incluso si pertenecemos a otros rayos como el tercero, this process is common.